Al aire. Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de nuestro seminario "Animales en el colapso de la civilización". Les recordamos que esta es una invitación que ha hecho el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Ética y el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y leica desde ya, las y los invitamos a que nos acompañen también dentro de ocho días a la misma hora para nuestra tercera sesión. Agradecemos mucho al equipo de comunicaciones del Instituto de Filosofía y al equipo de extensión y a las compañeras y compañeros de UDA que hacen posible que hoy nos podamos encontrar con ustedes. Para empezar les recordamos que vamos a escuchar nuestra charla de hoy y que pueden realizar sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas durante toda la charla y las estaremos leyendo y compartiendo y respondiendo al final de la charla. Es para mí una alegría muy grande poder saludar a mis colegas mexicanos también pertenecientes al Instituto Aileca. Vamos a presentarlos como se debe. Primero Álvaro López López, doctor en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador titular B de TC del Instituto de Geografía de la UNAM, profesor en el Colegio de Geografía y en el posgrado en Geografía de la UNAM, así como tutor en el posgrado en urbanismo también de la misma universidad. Sus ámbitos investigativos, docentes y de difusión han estado centrados en la reflexión espacial del turismo y recientemente ha dirigido sus esfuerzos al conocimiento de la interacción teórico-empírica entre las geografías del turismo y de los animales desde una perspectiva poshumanista, asunto que ha requerido evidenciar la evolución de la geografía de los animales en términos ontológicos, a fin de revelar las condiciones de la explotación de la otredad animal dentro del sistema turístico, tanto en el uso de animales no humanos en el transporte y la gastronomía como en su mercantilización con fines únicamente lúdicos. También dirige tesis de licenciatura y doctorado sobre este tema de análisis y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACIT México. El profesor López ha trabajado con el profesor Quintero todos estos temas a los que me he referido en distintas publicaciones. También tenemos al profesor Jafet Quintero Venegas. Es doctor en geografía e investigadora asociada C del TC del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Desde el 2007 trabaja temas sobre antiespecismo y estudios críticos animales, y una de sus líneas es el zooturismo. Ha trabajado en temas relacionados con el uso de los animales no humanos como productos gastronómicos turísticos, en la mercantilización de los animales no humanos como recursos turísticos y elementos de identidad cultural. En las valoraciones antiéticas de mercantilizar la masacre de los animales no humanos como un espectáculo turístico y en la historia de la geografía de los animales. Ha enseñado cursos de geografía de los animales en la Facultad de Filosofía y Letras y cursos de zooética en el Museo de Memoria y Tolerancia, en la FES Acatlán y en la Facultad de Química. Actualmente dirige tres tesis de la licenciatura en geografía sobre el tema ha presentado ponencias en varios congresos nacionales e internacionales, ha impartido conferencias sobre zoética y espacio, ha sido entrevistado en radio y televisión para discutir sobre la cuestión animal. El profesor es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT en México. Así que es un orgullo para nosotras tenerlos aquí. Bienvenidos Diego, bienvenido Yafet, tienen la palabra. Pues antes que nada, Paula, agradecerte por eh, la invitación que nos hicieron a ti y desde luego también al, a, a la Universidad de Antioquía, a tu equipo de colaboradores y colaboradoras y pues sin duda también a Lileca. Este, no sé si antes de iniciar, Jafet, quieras hacer algún comentario. No, pues igual, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, igual también al LECA y ¿sí? a la Universidad de Antioquía pues, por permitirnos este espacio para hablar sobre el posthumanismo y la, la, el impacto hacia los animales. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces vamos a desplegar la presentación de PowerPoint que preparamos y eh, pues a iniciar, porque tenemos, entendemos que disponemos hasta una hora para, para nuestro discurso y luego una sesión de preguntas. Entonces, eh, pues nos resulta particularmente interesante el que aquí en es, el título de este seminario sea el colapso de la civilización, justamente porque parte de nuestro discurso tiene que ver con este concepto. Lo mencionaremos más o menos como por ahí de la mitad de lo que vamos a exponer. Bueno, eh, pues justamente eh, consider hemos considerado a lo largo del de tiempo que hemos trabajado este tema, eh, Jafet Quintero y yo, pues que un soporte fundamental para comprender la otredad animal, pues es justamente el poshumanismo, pero el poshumanismo es una categoría, digamos, pues que tiene, se presta a una controversia grande, a discusiones, en fin. Entonces, requiere pues de un soporte eh, teórico que trataremos de dar a lo largo de nuestra exposición y cómo se liga esta perspectiva, digamos, hacia el estudio de los animales no humanos. Entonces, la que sigue, por favor. Cuando queremos hablar entonces de los eh, paradigmas no en torno a la relación entre animales humanos y no humanos hago una pequeña paréntesis es posible que justo para no estar repitiendo de manera consistente animales humanos y animales no humanos pudiera ser que hablemos de, de humanos y de animales solamente como para darle fluidez al discurso pero sin duda alguna asumiendo que los seres humanos, pues también somos animales, ¿no? Pertenecemos al reino animal. Bueno, eh, tenemos, digamos que, cuatro paradigmas eh, fundamentales para entender esta relación, por lo menos en la sociedad occidental. Entonces, hablamos de un primer paradigma en esta relación que es el animismo y que es la manera en cómo el ser humano se relacionó con los animales digamos, hasta la revolución agrícola. Estaríamos hablando hasta hace, digamos, pues desde la existencia del ser humano hasta 10.000, hace unos diez mil años. Igual, hay una, no hay claridad exactamente cuándo inició esta revolución agrícola, pero pensemos hasta hace unos diez mil años. Un segundo paradigma, estaríamos hablando del teísmo, que es desde esta revolución agrícola, desde estos hace 10.000 años hasta que concluyó o hasta fines de digamos del medio me, medievo, ¿no? Luego un tercer paradigma es el humanismo, que es muy importante identificar algunas características del humanismo en torno a la relación con los animales, justamente para poderlo distinguir del poshumanismo, ¿no? y el humanismo pues va desde este desde finales del medievo hasta el hasta perdón el humanismo del renacimiento no fines del medievo hasta la actualidad y finalmente el poshumanismo que más o menos se le sitúa insisto hay mucha controversia al respecto pero desde el momento de la conexión cibernética global a la actualidad eh, he de señalar que es muy probable que en estos momentos todos estos paradigmas estén presentes de una u otra manera en diferentes sociedades, pero sí es cierto que podemos identificar como un proceso evolutivo entre animismo, teísmo, humanismo y poshumanismo. Y el poshumanismo oh. entendido desde dos perspectivas, desde el transhumanismo y desde... Es decir, la relación que tiene el ser humano en términos de la tecnología cibernética y otra visión del poshumanismo, que es el posicionamiento que tiene el Homo sapiens frente al resto de elementos, digamos, del planeta y particularmente de la vida. Es muy interesante porque hay un momento en que se ligan estas dos perspectivas. Aunque no es nuestro interés, pero si surge la oportunidad lo podemos platicar más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, entonces eh, fíjense que pongo, ponemos esta imagen, como pueden ustedes ver aquí, es de las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, al digamos en la Península de Baja California, en México al noroeste y hay una zona de pinturas rupestres donde ustedes pueden observar una serie de imágenes que son muy similares a las pinturas rupestres que ubicamos en diferentes partes del planeta, particularmente en Europa. Vemos aquí de alguna manera la relación del ser humano en estas imágenes con la otredad animal. También eh, pueden ver ustedes en este esquema de, live, de, live, eh, de Livelihood. Eh, eh, que él estudia, digamos, la, eh, un poco el pensamiento o las relaciones del ser humano con su entorno, digamos, en el momento, en sociedades cazadoras, recolectoras, ¿no? Y en sociedades actuales. Y este esquema que ustedes ven del lado derecho se divide en dos partes. La parte superior, podemos ver la manera en cómo el ser humano se autorrepresenta, es decir, el ser humano divide, algo que le llama naturaleza de la sociedad, ¿no? Entonces, en la sociedad, pues evidentemente están presentes las personas, es decir, los seres humanos eh, y otros entes eh, u otro tipo de personas. Ahorita coment podemos comentar un poquito más al respecto, ¿no? Y la naturaleza, digamos, en donde están el resto de organismos, ¿no? Entidades inanimadas o, eh, digamos, no seres que no son humanos y que son vivos, ¿no? Eh, animales no humanos y plantas. Esto es muy importante identificarlo, ¿no? De este pensamiento actual, digamos con relación al pensamiento animista, porque el pensamiento animista y las relaciones que el ser humano estableció con la otredad no humana, pues son justamente en un plano de mucha igualdad. Y de ello derivan los comportamientos y la manera de aproximarse a esa otredad animal, ¿no? En donde el ser humano está presente, pero en un plano de igualdad con otros humanos con entidades inanimadas y con entidades digamos animadas entonces hay un momento de la historia en que hay una ruptura no eh, pero antes señalamos esta cita de livelihood que dice que los cazadores-recolectores por regla general no se acercan a su entorno como un mundo externo de la naturaleza esto es muy importante ahí no hay una distinción ser humano naturaleza, ¿no? No se ven a sí mismos como sujetos conscientes que tienen que lidiar con un mundo extraño de objetos físicos. De hecho, la separación de la mente y la naturaleza no tiene lugar en su pensamiento y práctica. Si pasamos a la siguiente, pero hubo, eh, a la siguiente diapositiva, hubo un momento de ruptura en este pensamiento, en esta digamos, relación tan estrecha a ser humano con su entorno, ¿no? Que no estaba dividido como nosotros lo dividimos ahora, eh, con el teísmo, ¿no? Eh, el, pues el teísmo es un pensamiento que deriva de la creencia de que existe una entidad superior, ¿no? Un ente superior, ¿no? En este caso un dios, por ejemplo, como lo podemos entender, y en donde el ser humano es el receptáculo de los deseos de ese dios pero le otorga al ser humano la posición suprema por encima de todo lo demás. no, básicamente ese es el planteamiento en términos del, al menos de las grandes religiones. ¿no? y entonces eh, ponemos aquí por ejemplo la imagen de un libro de Rutledge que discute toda esta cuestión de las religiones y su relación con las éticas animales. Pero en donde es importante también identificar eh, cuál es eh, durante este mo eh, momento teísta, pues de qué manera se interpreta a sí mismo el ser humano, ¿no? Como tocado por la mano de un dios, en donde el ser humano está en un centro, como pueden ustedes ver el esquema de la derecha, está en el centro, eh, ahí está el planeta es una visión este, de, de, donde, donde la tierra el planeta bueno de hecho no se sabía que era, que era propia cuáles características tenía este planeta si era plano si era redondo pero básicamente en la tierra y en torno a la tierra gira todo lo demás y la tierra un poco como representante de la vida humana no entonces es eh, sí esta relación donde se reconoce el valor de, de supremo de un Dios, pero en donde el ser humano en esa relación ocupa una posición superior. Y en este sentido, entonces, se asume que los animales están puestos ahí por un Dios para que, eh, para que el ser humano los use y los cuide. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahí, aquí pasamos entonces en un Tercer paradigma de estas relaciones del ser humano con los animales, no, que es eh, ya había señalado del Renacimiento a la actualidad. Hay un eh, mosaico muy hermoso, muy bello para quienes han eh, visitado la Ciudad de México, ciudad universitaria, eh, la UNAM. En la biblioteca central ustedes pueden ver un inmenso mural que ocupa toda la pared de este edificio, y básicamente aquí es la visión renacentista del ser humano, eh, eh, cómo se entiende el ser humano, ¿no? Aquí ya el sol, si se dan cuenta ustedes en este esquema, el sol ocupa pues la posición central, el ser humano, eh, digamos, deja de tener esa posición y, o esa visión teísta, sin embargo el ser humano se va colocando también en una posición primordial en una posición central, pero ya no desde la perspectiva, digamos, religiosa, sino desde la perspectiva científica. Ahorita lo comento. Pueden ustedes ver que ahí está el sol, que ahí está la tierra, ¿no? Girando en torno al sol. Y este, entonces va cambiando esta visión y la ciencia se va convirtiendo, en cierto sentido, en el nuevo Dios, ¿no? el conocer la capacidad que el ser humano tiene de conocer su entorno, lo que le rodea, en fin, y que la, le da la posibilidad de tener una injerencia solamente por el autopermiso que el ser humano se da en la medida en que tiene la capacidad de conocer esa naturaleza a través de la ciencia. Entonces, por ejemplo, ven ustedes esta imagen aquí arriba a la derecha de eh, Leonardo da Vinci, ¿no? Donde empiezan estas exploraciones y este conocimiento de qué nos mueve, qué nos permite el movimiento, ¿no? Esta relación entre el eh, cerebro y el resto de órganos. Y. En todo este periodo renacentista, con el nacimiento de la ciencia propiamente dicha, pues toda el, el, la exploración de los cuerpos, el permiso que se da al ser humano de abrir los cuerpos de animales muertos o de animales vivos, ¿no? Este, de alguna manera Descartes, por ejemplo, pues hace una, un, un, un planteamiento de que los cuerpos de los, la diferencia entre los cuerpos de los seres humanos y de los animales, radican que aquellos son más bien como máquinas, ¿no? Es la diferencia que él de alguna manera establece y nos damos el permiso de investigar a la otredad y de usarla a través de la vivisección y otro tipo de experimentos que evidentemente pues están en un cuestionamiento ético. La que sigue, por favor. Y entonces, cuando hablamos del poshumanismo, eh, pues tenemos que identificar con mayor claridad qué es el humanismo para, por eh, contraposición a la idea del humanismo, podamos irnos eh, adentrando un poco más a este otro concepto de poshumanismo. Uno de los autores que más ha escrito y de alguna manera más ha influido, eh, eh, no el que más, pero eh, digamos, es un grupo de investigadores e investigadoras que han trabajado este tema es Cari Wolf, ¿no? que, cuya fotografía está ahí del lado derecho. Entonces, entre otras valoraciones, el humanismo es un enfoque filosófico que ha posicionado al ser humano como superior frente a lo que él mismo ha de, denominado la naturaleza. Si se dan cuenta ustedes, establecemos aquí con mucho mayor claridad, eh, de hecho ha sido el periodo histórico probablemente en donde más claramente se ha diferenciado qué es el ser humano y qué es todo lo demás, ¿no? Que no es sociedad, que no es cultura, que no es civilización y que por lo tanto es esa otredad a lo que le llamamos naturaleza, ¿no? Y que se basa en una dicotomía humanidad-animalidad, a saber que lo humano se logra al escapar o representar no solo sus orígenes animales en la naturaleza, lo biológico y lo evolutivo, sino al trascender los lazos de la materialidad y encarnación por completo. Es decir, de alguna manera el humanismo es esa fuerte lucha por automostrarnos, autocomprendernos en tanto seres humanos como seres que somos todo menos naturaleza a pesar que biológicamente estamos clasificados como animales, a pesar de que nuestro sustento está íntimamente ligado y que eventualmente nosotros en sí y nosotras en sí mismos somos naturaleza. La que sigue, por favor. Esta imagen es una imagen sumamente potente y que representa con mucha amplitud lo que significa, digamos, el humanismo, ¿no? El ser humano, el peso y el valor del ser humano, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es una escultura famosísima, ¿no? El pensador de Augusto Rodán. Y básicamente, si ustedes, ¿por qué es muy famosa y por qué es tan relevante para representar el humanismo? Porque es una persona y particularmente un hombre, que también aquí hay una cuestión de género importante en la que en este momento no nos vamos a meter porque no es el caso, pero si surge la idea, igual la podemos discutir en preguntas y respuestas, pero básicamente un hombre sentado en una posición reflexiva, porque si una característica tiene el ser humano en el humanismo es que es un ser racional o se identifica como un ser racional, que es capaz de solamente sentarse con la finalidad de reflexionar y de autopensar qué es el mismo y qué es el mismo en su entorno. ¿no? Entonces, esta superioridad evidentemente se empezó dispersando en la Europa renacentista a partir sin duda alguna de un antropocentrismo, antropocentrismo tácido, tácito, claramente establecido el uso de la razón sobre la fe, ¿no? La razón, la capacidad de razonar del ser humano que supuestamente nosotros mismos y nosotras mismas decimos que solamente poseemos los seres humanos, ¿no? Que es razón. Y esa razón se sobrepone esta fe de la que de la cual ya hablé y el conocimiento y la educación para empoderar al ser humano, ¿no? Sin duda alguna el humanismo tiene críticas fuertes desde el poshumanismo, pero sin duda alguna ha significado un avance también tremendo, de lo que vamos a hablar en un momento, y el rechazo a los principios y las tradiciones de la Edad Media, y en donde se identifica como gran valor a un individuo libre y racional. La siguiente, por favor. Bueno, entonces... Aquí tenemos que identificar que el humanismo se autoconstruye, o sea, lo decide el ser humano, el posicionarse como superior frente a los animales, porque en la ciencia se identifica que la característica primordial es poseer la razón, y la razón le da la, el permiso ¿no? de hacer uso, de primero de colocarse en una posición superior y luego hacer uso de la otredad. Entonces, en el humanismo predomina una visión negativa en la relación del ser humano con lo animal. De hecho, se establece una separación ontológica contundente. El humano escapó de su origen animal y barbárico a través de dominar a la naturaleza y al trascender sus necesidades inmediatas, instintivas y materiales. Esto lo dice Kaltofen, una, eh, creo que es filósofa, eh, mujer. Y eh, pues básicamente esta lucha por autodenominarnos como no naturales, ¿no? Somos todo menos naturaleza. Eso es lo que nos define, ¿no? Como, como humanos, como seres humanos. Es muy común y predominante, digamos, una serie de imágenes que nos ayudan a reforzar esta idea dentro del humanismo, dentro del mundo de la ciencia. En fin, vean por ejemplo ustedes en la imagen izquierda este árbol de la vida, ¿no? El árbol paleontológico de los vertebrados. Y entonces, pueden ustedes ver, digamos desde los organismos pequeños protozoarios, en fin, cómo se va derivando en una ramificación de diferentes formas de vida, pero al final siempre en estos árboles de la vida, ¿no? científicos este, en estas divisiones, en estas taxonomías, el ser humano ocupa al final la posición más importante y superior. Yo les invito, eh, cuando tengan tiempo, qué lástima que no lo hicimos para esta plática, pero les invito a que en Internet busquen, eh, digamos, los árboles de la vida más recientes o no árboles de la vida, sino esquemas que representan la evolución de la vida y los diferentes organismos vivos en donde el ser humano ocupa una posición muy pequeñita no casi es imposible ver al ser humano en medio de lapsos tiempos de vida no que, que de, de otro tipo de vida que no es la humana y en donde el ser humano pierde un posicionamiento tan relevante como en estos árboles de la vida propios del, de esta visión científica humanista también ponemos esta imagen del lado derecho, una casita, digamos en el periodo de la edad media, una casa en donde, no sé, una persona campesina de manera tradicional vivía, por ejemplo, en Europa. Aquí lo que llama la atención y que me gustaría que vieran es cómo está ahí la cama, ¿no? la, el lugar en donde viven estos, eh, vivían estos campesinos, ¿no? el lugar de la chimenea para hacer el fuego, en fin. Pero los animales dentro dentro de la casa, los animales conviviendo y viviendo con los seres humanos, hay estudios muy interesantes. Norbert Elías, por ejemplo, habla de cómo los perros dormían con la gente para calentar la cama. Había una interacción mucho más fuerte y esta separación sociedad naturaleza no era tan clara en la Edad Media. Esto cambia radicalmente con el humanismo. Si pasamos a la siguiente. Y entonces aquí podemos ver justamente el constructo civilización. Esto lo ha estudiado con mucha amplitud. Ponemos aquí la imagen de Norbert Elias, ¿no? Norbert Elías, el proceso de la civilización, un libro fundamental para entender este, esta, este proceso evolutivo de la. De cómo se fue dando el, la separación ser humano-naturaleza, ¿no? Y la civilización es un constructo poderoso, potente, importantísimo para ayudar a construir la idea de que hay una separación tajante ser humano con el resto de la vida, ¿no? El concepto de civilización es relativamente parecido al mismo concepto de cultura, ¿no? Nada más que recuerden ustedes que el concepto de civilización y cultura se desarrolló de manera diferenciada para casi para referir a lo mismo en diferentes partes de Europa. Pero a fin de cuentas básicamente el planteamiento es el mismo, o sea, la cultura o las civilizaciones, eh, esta construcción, este constructo en donde el ser humano tiene una posición tajantemente diferente a lo que no es humano, ¿no? Y lo que no es humano es la naturaleza y esa naturaleza se le asume como si fuera salvaje, ¿no? Se le asume como aquello no sé, por ejemplo, Norbert Elias en su en su libro hay pasajes en los que habla cómo cómo se fue construyendo la idea de cómo debía ser un una persona civilizada. Y una persona civilizada es la que no parece animal, la que no come como animal, la que no eructa como animal, la que no se echa flatulencias como animal o por lo menos no las hace evidentes. Es ese ser que, este, que ha logrado construir todo un conjunto de comportamientos que le hace particularmente diferente ¿no? y que deja esta... Animalidad, ¿no? Entonces se da esta reflexión. La que sigue, por favor. El humanismo, sin duda alguna, porque creo que hemos reflejado hasta este momento, hemos proyectado una imagen muy negativa de lo que significa, digamos, el humanismo, pero sin duda alguna, en su momento, históricamente hablando, pues el humanismo representó un avance tremendo respecto a la etapa previa. Y. Justamente el humanismo como su posición eh, es básicamente eh, antropocentrista, pues evidentemente le preocupa todo lo que tiene que ver con lo humano. Consecuentemente los avances en términos de las clases sociales o clasismo, las etnias o racismo, el género, el sexismo, las orientaciones sexuales o eh, diferentes fobias, ¿no? Eh, homofobia lesbofobia en fin pues se ve evidentemente sobre estos temas el humanismo ha tenido avances muy importantes pero hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta que ontológicamente el humanismo es especista y por qué ontológicamente es decir esta relación ¿no? de él o la investigadora frente a lo que a lo que analiza, a lo que investiga, es ontológicamente especista el humanismo porque, porque necesariamente asume que el ser humano tiene una posición central y superior frente a la naturaleza. Consecuentemente, digamos, ontológicamente tiene esta, ontológica y epistemológicamente, digamos, tiene, esta, ontológicamente en la visión de la realidad y qué es la realidad, y epistemológicamente en la relación del. Él o la investigadora frente al, al objeto o sujeto, digamos, investigado, pues las posiciones son básicamente especistas. Entonces, el, o el, el humanismo, en cierta medida, nos, es una especie de pantalla que nos impide ir más allá de la observación de una relación de mayor equilibrio y poder criticar esa relación que ha establecido el ser humano con su otra edad. La que sigue, por favor. Y entonces, eh, digamos, surge esta idea del especismo, ¿no? Que es un concepto que ya Ryder, eh, Richard Ryder, estableció en 1970 porque él era profesor de una universidad y e hizo un panfleto y por primera vez habló del especismo. Es decir, esta palabra que nos ayuda a definir que... El, la especie humana, el Homo sapiens, es superior frente a otras especies, o bien que el ser humano califica qué especies valen más para él que otras, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un perro para el ser humano en Occidente tiene más valor que una vaca, que un cerdo o que una araña, por ejemplo, ¿no? Entonces. Eh, pero en realidad, quien difundió con mayor amplitud en este libro, Animal Liberation, fue este, este Peter Singer, ¿no? que básicamente es eh, la Real Academia, ¿no? que apenas lo, la RAE lo eh, digamos, integró el concepto especismo en 2019, y así lo define la RAE, ¿no? como creencias, creencia. Vean ustedes, creencia, según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y, por, y ello le da el permiso de utilizarlos en beneficio propio. Así se define el especismo. La que sigue, por favor. Ahora, hay diferentes acepciones del poshumanismo. Ya tengo poco tiempo, eh, pero básicamente, eh, Ferrando, una publicación, un artículo del 2013, considera siete diferentes acepciones del poshumanismo. La que nos interesa para esta eh, plática es la tres, el poshumanismo filosófico, que básicamente consiste en la reflexión y el posicionamiento del ser humano frente a la otredad, animal sintiente en particular, en una que la coloca en una posición de igualdad. En, a esto se refiere el poshumanismo filosófico, pero hay otras acepciones en términos del poshumanismo pues imposible de explicar ahora, pero, pero interesante sin duda alguna, la que sigue, por favor. y entonces, en el humanismo, lo que importa, no en, en términos de este especismo, digamos, lo que, lo que es relevante aquí es la razón. se dice que sólo el ser humano posee razón capacidad de reflexionar para llegar a juicios. Ello le ha permitido autoproclamarse tácitamente como superior frente al resto del mundo vivo, pero la pregunta sería en dónde radica la razón. Y la, ra la razón radica, eh, pues digamos, en el sistema nervioso centralizado, ¿no? En el cerebro. Y la pregunta que nos podemos hacer, si no nada más los, anima los seres humanos tienen cerebro, sino otros animales, eh, el hecho de que no conozcamos sus lenguajes no quiere decir que no posean razón. Es decir, la razón en el humanismo también es cuestionable para otorgarle mayor eh, consideración moral, digamos, al ser humano que al resto. Eso sería cuestionable, pero en el, la sintiencia, desde el poshumanismo, lo relevante no es tener razón, sino lo re, relevante es la sintiencia. Ojo, sintiencia no... Este, no, eh, cuando estamos hablando de sintiencia, no estamos hablando de sensaciones, sino la sintiencia sería una conciencia sobre a lo que los seres vivos les provoca dolor y placer, conciencia de ello, que básicamente son o somos los animales, ¿no? Y emerge como un concepto sólido que ayuda a trazar las relaciones éticas entre los animales humanos y no humanos. La que sigue, por favor. Eh, rápidamente un recorrido de la sintiencia. Ya Jeremy Benham, en el siglo XVIII, ya refirió el valor que los seres vivos eh, debieran tener en función de su cualidad de sentir dolor y placer. Él no habló de sintiencia, pero en el utilitarismo, eh, que fue lo que él desarrolló, sí, ha, sí hablaba de, de que había que valorar a los animales, no porque fueran. Este, eh, tuvieran razón o no, sino porque a todas luces para él eh, tenían manifestaciones que hacían ver en qué momentos ellos tenían dolor o tenían placer. ¿no? Eh, luego Peter Singer, como ya lo comenté, ya él habló de sintiencia. Tom Reagan y Gary Francione, ¿no? en, en sus diferentes obras, hablan también de la sintiencia y de la importancia para dotar de una calidad moral, extender el círculo moral, digamos, más allá del ser humano, ¿no? Pero, como nos gusta la ciencia, un, un momento paradigmático en términos de la eh, sintiencia fue la declaración de Cambridge sobre la conciencia en el 2012 en donde varios científicos, incluido Stephen Hopkins, estuvo presente y firmaron esta declaración, la que sigue, por favor. Y básicamente, esta declaración, no voy a leer el texto, eh, ahí alguna de estas firmas debe ser la de Stephen Hopkins, ¿no? Este, que curiosamente, en el caso de los animales es poco conocido, digamos, su afinidad y su, y su creencia de las relaciones de igualdad con ellos, pero en el, otros casos... Eh, científicos, pues eh, evidentemente Steve, Stephen Hawking ocupó una posición muy importante. Él acudió a firmar porque creía importante firmar esta declaración, pero desde luego hubo otras personas, otros científicos y científicas ¿no? que, que estaban detrás de esto, neurocientíficos sobre todo. Básicamente decir que... El hecho de que haya estructuras anatómicas eh, que tienen que ver con sustratos neuroanatómicos, ¿no? Es suficiente elemento para asumir que más allá del ser humano hay otros animales que son, que tienen eh, que son conscientes de su dolor y placer, que por lo tanto son sintientes y que por lo tanto son eh, sujetos, ¿no? Eh, merecedores de consideración moral. Esto no dice la, eh, Cambridge sobre la conciencia, pero este fue el impacto que tuvo esta declaración en el 2012. Luego, la que sigue, por favor, esto se llevó más allá del de ámbito científico al ámbito del derecho, en donde hay tres puntos fundamentales en la declaración de Toulon en Francia, ¿no? donde se reunieron varias personas del derecho que el conocimiento actual sobre los animales demanda de una perspectiva jurídica nueva, que los animales deben considerarse universalmente como personas y no como cosas, y que los animales no humanos merecen tener derechos legales y ser protegidos por la, por la ley al igual, al igual que los seres humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando de poshumanismo, esto nos lleva a una reinterpretación de las visiones tradicionales en la relación entre animales humanos y no humanos y que se ha fortalecido una visión antiespecista, ¿no? Cito esta, eh, esta cita, valga la redundancia, de Kaltofen, ahí está su, su imagen, que dice... Los debates sobre el poshumanismo se asocian con un mayor impulso para ir más allá de lo humano en términos de especies e incluir en nuestro análisis de la política humana a los animales no humanos, a otros organismos vivos y a los otros componentes orgánicos de nuestro ecosistema. Me detengo aquí para que continúe el doctor Quintero. Gracias. Gracias, Paula. Nada más una pregunta. Tenemos que cerrar 6.30, ¿verdad? Para irme rapidísimo entonces. Sí, digamos, idealmente, pero si necesitas unos minutos más, no te preocupes. Muy bien. ¿Y estas preguntas y respuestas son después o es a las 6.30 con tus preguntas y respuestas? Cuando tú termines, empezamos con la lectura, Perfecto. no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, efectivamente ya como lo dijo el doctor López. Pues hemos tenido un, una apreciación hacia la vida natural, hacia la vida animal desde el punto de vista del humanismo, y a partir de esto, pues ha desarrollado la cuestión moral y la cuestión ética. El ser humano se ha centrado en, en el privilegio absolutamente todo, y surge entonces la duda al momento de que se incorpora la otra animal de cómo hacerle, cómo incorporar a la vida no humana en las consideraciones morales en el poshumanismo. Hay por lo menos tres posturas éticas que van a tratar de, de, de solucionar y responderse a esta incógnita. ¿Cómo le hacemos para que la autoridad no humana o la alteridad no humana sea incorporada en la moralidad? La primera postura eh, que trató de deconstruir el antropocentrismo fue el biocentrismo, como aparece ahí. El biocentrismo básicamente lo que planteaba es que todos los seres vivos tienen el mismo valor ético y el derecho a existir y a desarrollarse con total libertad, ¿sí? Esto quiere decir que para el biocentrismo tenía el mismo valor ético un perro, un gato, una vaca, que una bacteria, que un virus, que un hongo. Entonces podrán ustedes imaginarse lo conflictivo de esto al momento de tomar una decisión, un, de, de solución un dilema ético como en el caso por ejemplo del uso de medicamentos antibióticos, porque tanto el cuerpo humano tiene el mismo derecho de existir como los anti, como los microorganismos tan del cuerpo humano. Es interesante porque esta primera postura de momento sí fue una tremenda frente al antropocentrismo, pero tiene fuertes contradicciones justamente por esta posición de valorar exactamente la misma posición ética a todos los tres vivos. Lo que es interesante del biocentrismo al mismo tiempo es que es una concepción que proviene de pensares místicos, espirituales, religiosos, por ejemplo de la teoría de Gaia, donde se asocia que toda la vida pertenece a un continuum o a un todo biológico. Como fue difícil de abordar el, el, el biocentrismo, perdón, por este, gran, este tipo de dilemas que se presentaron, surge como segunda postura bioética, algo menos antropocéntrica, aunque sigue siendo muy antropocéntrica, la cuestión del ecocentrismo. El ecocentrismo lo que plantea es que no es toda la vida la que tiene el mismo valor ético y moral, sino que básicamente son los ecosistemas lo que realmente importa. El ecocentrismo es la postura bioética que más se apega a las decisiones institucionales en torno al cuidado de la vida. De hecho, vemos constantemente que hay declaratorias de áreas naturales protegidas, que hablamos de una sustentabilidad o una sostenibilidad bajo el argumento que lo más importante es el ecosistema, ¿sí? Los animales son percibidos como una parte íntegra del ecosistema, o sea, son parte de este sistema, engranaje de este sistema. Y una de las situaciones antropocéntricas preocupantes del ecocentrismo es que desde los, planes del, desde los planes ambientales dados a partir del ecocentrismo hay una creencia en que el ser humano es la autoridad moral por encima del resto de cosas entre comillas sí que componen al ecosistema y por lo tanto el ser humano a partir de estos planteamientos de la razón que ya dijo el doctor lópez a, hace rato se vuelve el arquitecto y el protector de la naturaleza fíjense bien con esto a veces pareciera ser que la ética animal y la ética ambiental van de la mano no y que dijeron y quienes y que hacemos ética animal con ética ambiental porque pues como si fueran exactamente lo mismo y sin embargo no lo son. Si ustedes se ponen a reflexionar en algún plan de desarrollo territorial en algún plan de ordenamiento ecosistémico se podrán dar cuenta que a menudo una de las acciones para regular a, la, a los ecosistemas porque es lo más importante es el control de la población de otras especies animales porque son vistas como plagas. Sin embargo, aunque el ser humano, el Homo sapiens, es parte del ecosistema y es también una especie animal, jamás se ha planteado la idea de que hay que reducir la población de Homo sapiens porque el ecosistema se está afectando. Este es un claro ejemplo de cómo el ser humano se ve como la autoridad moral para reconstruir y proteger esa naturaleza y también es un ejemplo de cómo a menudo los animales han ser vistos como un continuum de la ecología, pues quedan vistos como cosas con las cuales se puede atentar contra su vida, contra sus cuerpos, porque lo más importante, repito, es ese valor ecosistémico. Entonces, el ecocentrismo, en el fondo, o no tan en el fondo, sigue siendo altamente antropocéntrico. Y finalmente, tenemos una tercera postura ética que no considera toda la vida en conjunto y tampoco considera al ecosistema como lo más importante, sino que considera que... Lo más importante tienen que ser los intereses de todos los seres sintientes. ¿Y quiénes son los seres sintientes? Aquellos individuos que en la declaración de la conciencia de cambridge se dice tienen sintiencia y son conscientes de sí mismos, ¿no? Por lo tanto, la sintiencia está centrada principalmente, bueno, perdón, no principalmente, está centrada en los individuos del reino animal aquellos que poseen un sistema nervioso centralizado o algo similar, algo que se le parezca, que permita que se tengan emociones, que se tenga conciencia, que se tenga, no sé, un entendimiento del mundo, ¿sí? Como tal, y lo menciona, como acaba de mencionar la declaración de la Conciencia de Cambridge y la declaración de Toulon, que incluso posiciona a los animales en la característica de persona jurídico, persona legal. Bueno, ya que entendimos estas posiciones éticas en torno a los animales, en torno a la naturaleza, en torno a la vida, y que podemos ver que son diferentes una con la otra, por mucho que se parezcan, podemos empezar a reflexionar cuáles serían los efectos éticos que se tendrían que tener frente a un mundo poshumano y si verdaderamente nos importa esa ese mundo sintiente. Lo primero que se plantea es: bueno, aquí están los cuatro puntos: un antinatalismo, una dieta basada en plantas, una intervención en la naturaleza y un decrecimiento económico. Primero hablemos del antinatalismo. Si estamos pensando y sabemos, lo consideramos de un punto de vista poshumano, que los seres humanos son una especie más en este gran continuum biológico que habita al mundo natural, es interesantísimo cuando reflexionamos en estos planes de ordenamiento ecológico, lo que les hablaba, cómo la única especie de animal que no tiene límites poblacionales es el Homo sapiens. ¿Sí? y no voy a creer en ecofascismo o sea espero que no se confundan eso con ecofascismo porque no es exactamente la idea lo primero que se cuestiona es del posthumanismo es esto por qué no se habla de una sobrepoblación humana cuando el discurso muy, más institucionalizado desde las ciencias sociales desde el punto de vista humanista es que no es que exista una sobrepoblación del ser humano sino que existe más bien un reparto desigual de los recursos naturales del planeta y que eso haría que podamos tener más seres humanos en el planeta Habrá que preguntarnos si las otras especies animales están de acuerdo con este planteamiento de que el ser humano ita repartirse mejor los recursos. Cuando vemos constantemente videos en internet de osos polares que están yendo a cierto a pedir comida o que vemos cada vez más especies que están desesperadas porque no hay agua, porque no hay alimento, porque no hay algo, porque ese recurso ha sido visto desde el punto de vista antropocéntrico como algo que le compete exclusivamente para el ser humano. Y bueno, fíjense por ejemplo en esta gráfica que tenemos aquí del lado izquierdo, la que habla de la población y cómo hay una curva de crecimiento en la población humana que en los últimos años ha crecido más allá de carácter exponencial. ¿sí? O sea, tenemos un, un ritmo de crecimiento mayúsculo. Y aquí podemos hablar un poco de los dos tipos de estrategias reproductivas que han tenido las diferentes especies animales a lo largo de la vida del planeta y que han servido para regular la misma condición de vida de las especies. Hay especies que tienen una estrategia reproductiva de tipo R. Cuando hablamos de estrategia reproductiva de tipo R, quiere decir que se tiene mucha descendencia, en cientos, en miles, a veces hasta en millones, y hay poco o nulo tiempo de cuidado parental. De forma tal que el tener esa gran cantidad de descendencia hace que con todos los problemas del entorno, con todos los obstáculos del espacio, de esos cientos, miles o millones solamente sea uno, dos o unos cuantos, muy pocos los que logran sobrevivir en una edad hacia una edad adulta, pensemos por ejemplo en los insectos ¿cuánta, cuánta cantidad de huevecillos puede poner una mamá mosca y de esas moscas bebés que nacen, ¿cuántas llegarán realmente a ser adultas? por todo lo que implica ese, ese, ese espacio ¿sí? ese entorno los peces en la misma situación, o sea una mamá pez, quién sabe qué cantidad de huevos ellos ponen, si vieron la película de buscando nemo saben de lo que estoy hablando, y son realmente pocos los individuos que logran llegar a una edad adulta, sí, no hay un cuidado parental de por medio, todas las crías están, digamos que a merced de las condiciones naturales y ambientales. El otro tipo de estrategia reproductiva es la estrategia reproductiva de tipo K, y cuando hablamos de estrategia reproductiva de tipo K, esto quiere decir que se tiene poca descendencia. Pero hay mucho cuidado parental que implique que, las, que los individuos logren ser exitosos en una edad adulta y que haya menos mortandad. Entonces pensemos en los osos, estos grandes mamíferos con estrategia reproductiva de tipo K. La mamá osa cuida a los osesnos durante dos o tres años y eso más o menos asegura que puedan llegar a una edad adulta. Claro, también hay ciertos elementos del mundo natural que pueden repercutir para que esos tres, de esos tres osos solamente llegue a uno. Pero hay un, enfermedades, por ejemplo, pero aquí hay fuertemente presente la idea de un cuidado parental para tratar de mantener esa supervivencia. Hay otras especies con esas características, no sé, otros mamíferos que tienen poca descendencia para que lleguen a, a con mucho cuidado parental para que asegura su supervivencia de, de, de la edad adulta, ¿no? Por ejemplo, los elefantes con una cría y el cuidado hacia los elefantes son dos, tres, cuatro años. Y los homo sapiens, cuyo cuidado parental es, no sé, 15, 20, 35, 40 años para asegurarse que pueda llegar a edad adulta, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que está pasando desde el punto de vista de el equilibrio ambiental es que los seres humanos no tenemos depredadores. Hemos acabado con ese mundo de depredación Incluso algunos elementos del orden natural que podrían atentar perdón, con la sobrepoblación los hemos erradicado, pensemos como las enfermedades. Entonces, hay quien se plantea de que esta estrategia reproductiva de tipo K del ser humano, al no tener depredadores, genera una situación de estrategia como si fuera tipo R, donde hay muchos, 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 muchos individuos, y eso podría conllevar a un caos ambiental, por ejemplo, y a una necesidad de tener... A una necesidad por consumir mucho más recursos de los que realmente el planeta puede soportar. Al mismo tiempo, eh, se habla, por ejemplo, de este antinatalismo desde una postura más ecocéntrica y como los impactos en la huella de carbono que tiene el hecho de tener un hijo. Y eso lo ven en la gráfica del lado derecho. Hay una serie, por ejemplo, de decisiones personales que están presentes para reducir el impacto de las emisiones de, de, de carbono en el cambio climático. Y así como está presente la de reducir los vuelos transcontinentales o el tener una dieta basada en plantas o el hecho del reciclaje, no utilizar popotes y pajillas, parece ser, a partir de ciertos análisis, que el impacto mayor que tienen los seres humanos frente al... Los, el impacto perdón, ambiental mayor es cuando los seres humanos tienen descendencia, por ejemplo. El antinatalismo no quiere decir que se tienen que adoptar políticas ecofascistas de erradicar ¿A quién sabe cuántos seres humanos están presentes? De hecho, el antinatalismo es una decisión completamente consensuada que toman los seres humanos a dejar de tener hijos con la finalidad de repercutir en, positivamente en los impactos del cambio climático. ¿no? El otro punto tiene que ver con las dietas basadas en plantas como una postura ética en este posthumanismo. Hay argumentos tanto del orden ecocéntrico, de por qué tener una dieta basada en plantas, y hay argumentos del orden sociocéntrico el por qué. Hay que tener dietas basadas en plantas. Entonces, el primer, el primer argumento ecocéntrico tiene que ver con la huella de carbono que representan las dietas basadas en plantas. Ahí está esta gráfica, ¿sí? Esa gráfica eh, que está mostrando cuál, cuál es esa huella de carbono, ese impacto ambiental que tiene, por ejemplo, una persona, un individuo que es amante de la carne, una persona que tiene una dieta mucho más. Eh, mixta, por así decirlo, en términos de los, de los alimentos a los cuales accede, una persona que no consume res, solamente no consume res, una persona que es vegetariana, o sea, que sí consume lácteos, que sí llega a consumir a veces huevo, pero, pues, o sea, no consume el cadáver ahí en el plato, y finalmente una persona que tiene una dieta base de plantas, una persona vegana. Y a partir de estas, de estas gráficas se puede ver que una... Una dieta base de plantas, una dieta que sigue los principios del veganismo, pues es la que tiene un menor impacto ambiental. Por otro lado, los argumentos océntricos para reflexionar en términos éticos en el posthumanismo, más que irse por la cuestión del impacto ambiental, tiene que ver con un elemento de justicia, con un elemento de no violencia, de no explotación, de que si estoy en contra de que decidan por mi cuerpo, por qué tendría que decir por el cuerpo del otro individuo, cuando es un ser consciente, un ser sintiente. Ven todo tipo de ese tipo de estrategias que hacen que una dieta basada en plantas pues sea la más coherente desde un punto de vista posthumano, pensemos desde el punto de vista ecocéntrico, desde el punto de vista céntrico El otro punto tiene que ver con el intervencionismo en la naturaleza. Históricamente hemos tenido una posición romantizada, una visión idílica del mundo natural. Y esto que lo hemos trabajado el doctor Álvaro López y yo, el turismo se ha encargado muchísimo de esta visión idílica de la naturaleza ¿no? y, de y de ir traspasando de voz a voz, sí, El, esta romantización de la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en cualquier tipo de, de elemento de actividad recreativa turística que hemos hecho en un espacio entre comillas natural, que llamamos natural. Decimos que disfrutamos la naturaleza pero la pregunta es y si estamos disfrutando la naturaleza en el ámbito natural como tendría que ser la vida y la experiencia en la naturaleza y cómo la perciben otras especies o nosotros llegamos con nuestras botas llegamos con nuestros impermeables con nuestros paraguas con comida enlatada o con comida desde casa durmiendo en un colchón durmiendo posiblemente en una casa de campaña no con fósforos para hacer una fogata o sea eso es vivir la naturaleza como se tiene que ir a la naturaleza o hemos generado una serie de dispositivos y de artefactos para controlar la naturaleza, verla desde afuera, domarla, conquistarla y sentir que estamos en la naturaleza. Eso es completamente diferente a lo que viven las otras especies en el mundo natural. Es más, nuevamente pensemos en estos planes de ordenamiento ecológico que yo mencionaba hace rato. ¿Qué pasa cuando en, una, en un espacio natural, en un ecosistema cualquiera, llega a haber algún tipo de enfermedad que está afectando con ciertas a ciertas poblaciones animales. Lo más probable es que se diga no hay que intervenir, ¿sí? Porque esa enfermedad pues tiene que esa población, perdón, tiene que seguir su curso natural y si mueren a partir de la enfermedad pues es lo que les tocó, por así decirlo, en ese mundo natural. Y como seres humanos realmente hacemos eso con la naturaleza, parece ser que no. Parece que aunque las enfermedades sean del orden natural, tenemos una serie de mecanismos para intervenir en la naturaleza y tener un control de ese mundo natural que a los animales no se les está haciendo, no se les está permitiendo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que plantea el intervencionismo en la naturaleza es que si nosotros como seres humanos hemos logrado sortear una serie de vicisitudes que han logrado que minimicemos el sufrimiento que genera el mundo natural y que Nunca, nunca utilizaremos el argumento de que la vida del ser humano tiene que seguir su curso natural porque tenemos una serie de artefactos médicos, tecnológicos, etcétera, que han hecho que vivamos más. Desde una ética posthumanista, tendríamos que empezar a implementar eso a las otras especies para que tengan una mejor calidad de vida y un mejor nivel de bienestar. ¿no? Entonces, en esta visión idílica de la naturaleza, generalmente, fíjense, esto es bien interesante en el de la geografía, hablamos de los desastres naturales. Quienes estudiamos geografía sabemos que la palabra desastre natural es algo completamente falaz, porque eso es restarle eh, la responsabilidad que ha tenido el ser humano frente a las transformaciones del planeta a partir del antropoceno, de esta era geológica que ahorita voy a explicar más adelante, para generar fenómenos meteorológicos o, o, o fenómenos atmosféricos mucho más extremos. Y por supuesto que los seres humanos tenemos todas las condiciones técnicas, tecnológicas, no sé culturales para poder adaptarnos a estos fenómenos potenciados y la otra animal, por supuesto que no la tiene, por lo tanto se vuelven mucho más vulnerables hasta este mundo natural. El antropoceno es bien interesante como concepto porque es sirve este concepto para referirnos a una era geológica en la cual el ser humano ha funcionado como una fuerza que ha modelado, que ha re reconfigurado tanto las capas de suelo, como las capas rocosas, como las capas de gases, o sea, la atmósfera, como la hidrósfera, o sea, todo el planeta en su conjunto. Si pensamos, por ejemplo, de que el ser humano tiene apenas en el planeta 200 mil años, y que hemos transformado el planeta a de una característica global, ¿no? masiva, como ninguna otra especie lo ha hecho. Entonces, realmente eso es se ponerse a reflexionar qué ha pasado con el ser humano como el modelador de este planeta. Es curioso porque no hay un consenso temporal de cuándo podemos hablar del antropoceno. Y hay quienes dicen que estas transformaciones del orden masivo que ha hecho el ser humano en el planeta provienen. Desde mucho antes de que el sistema económico capitalista haya permeado de manera global. Por ejemplo, el hecho de que hayan sobrevivido, que hayan pululado especies como los koalas y los canguros con esos terribles mecanismos de defensa que tienen los koalas, ¿no? O sea, ¿cuál es el mecanismo de defensa de un koala? Seguramente ponerse lindo para que no gana absolutamente la ternura al depredador, ¿no? Pero ¿por qué no hay depredadores de los koalas o por qué se acabaron? Lo que se menciona en la historia ambiental es que los homo sapiens de hace unos cuantos años, mucho antes de que empezara este periodo capitalista, deforestaron por completo Australia, eso hizo que acabaran los depredadores y eso cambió el ecosistema australiano de una forma masiva. Podemos pensar en el contexto americano, en estos testimonios que se tienen de cuando llegan los europeos a América del Norte y se encontraron con estas vastas planicies, en el actual Estados Unidos, donde había proliferado el bisonte, porque los antiguos habitantes de esta parte del planeta acabaron con los grandes depredadores del norte de América, por ejemplo, y eso conllevó a tremendos impactos ambientales. Hay quienes plantean que esto no es así, de que realmente las transformaciones masivas y globales sean a partir del, del gran capital, por lo tanto, plantean la idea de un capital oceno. Desde un punto de vista filosófico que yo he venido trabajando, a mí el concepto de capital o sea, no me cuesta mucho trabajo porque se asocia que el sistema económico capital es el que tiene la culpa de las transformaciones eh, ambientales. ¿no? Pero curioso, porque si a los animales que son seres sintientes, a los animales que son seres con una forma de pensar muy compleja, que tienen raciocinio, se les niega la capacidad moral, se les niega a ser a veces sujetos morales, no pueden tener ética, no pueden tener complejos, sí, esto de moralidad. Ahora resulta que un sistema económico que es complejo tiene moral y tiene culpa, y por lo tanto es casi casi como lavarnos no decir, los seres humanos, no somos parte de esto, es algo más allá, ¿no? Un poco como lo que se con desastres naturales. No somos los humanos, es la naturaleza la que está actuando de tal forma. Bueno. Entonces, hablando de este mundo donde estamos en un antropoceno. Y pensando, por ejemplo, de que el ser humano ha sido un tremendo modelador del planeta a partir de muchos elementos, la industria, la pesca, la ganadería, las deforestaciones, etcétera, lo que se plantea desde estas éticas eh, posthumanas es un intervencionismo para que las otras especies puedan tener los mismos privilegios frente a ese no sufrimiento de la naturaleza como tenemos otros seres humanos. Y es curioso porque el intervencionismo a veces se ve como algo muy negativo. Generalmente, cuando hay documentaristas en la Antártida o cuando hay personas que están escalando una montaña y ven a un animal herido o ven a que algo está pasando, el argumento es no intervengas, es el curso natural. Sin embargo, sí que podemos intervenir en la naturaleza de forma negativa cuando eso implica un efecto positivo para los seres humanos. Por ejemplo, intervenimos los ecosistemas marítimos con tal de llevar a cabo una práctica turística, aunque esto implique a menudo incluso a la muerte de los animales, como en el caso de ese tipo de turismo, donde ha habido casos donde los tiburones se les atora la cara en ese tipo de espacios donde están viendo, mueren, pero no intervenimos, por ejemplo, cuando un tiburón pues, tiene alguna enfermedad. Esto es algo muy interesante y hasta contradictorio, ¿no? O podríamos tener ese tipo de, de intervencionismo positivo, donde a fin de cuentas el valor fue el de haber salvado una vida. Como este caso, donde los koalas en Australia, tras los incendios que hubo hace unos cuantos años, al estar seco el ambiente, estaban desesperados por ver agua y hubo una serie de rescatistas que daban agua y que fue fuertemente cuestionado esto ¿eh? por algunos grupos, incluso ecológicos, decir, ¿por qué tienen que darle agua si justamente el curso natural de los koalas sería tener que morir, si es que no pueden adaptarse, por ejemplo, a los incendios? También, por ejemplo, podemos pensar que desde el poshumanismo Perdón, desde el intervencionismo, lo hemos hecho. Hemos intervenido en la naturaleza a partir de valoraciones antropocéntricas, ecocéntricas, isocéntricas que no propiamente tienen que ver con un beneficio propiamente de las otras especies. Por ejemplo, la idea del aborto es un intervencionismo en la naturaleza, y lo vemos como algo plenamente positivo porque implica el bienestar de otros individuos humanos. ¿sí? Un intervencionismo ecocéntrico, que es de esta forma, por ejemplo, el empezar a asesinar camellos o lo que está pasando en España con las cotoras argentinas, que imagino que han ido de esto, donde básicamente el argumento central es que las otras especies son las que están acabando con los ecosistemas y por lo tanto hay que erradicarlas. Tras los incendios en Australia, que hubo un balance hídrico negativo, o sea que había menos agua la necesaria, se acordó por parte del gobierno australiano que había que matar a los camellos en Australia porque consumían mucha agua y de esa forma se puede regular el ecosistema. O sea, no se le prohíbe a las hembras utilizar tanta agua, por ejemplo, ¿no? no se prohíbe la ganadería, no se prohíben, no sé, los monocultivos. Son los pobres camellos los que tienen la culpa de que no haya llegado a Australia, por lo tanto hay que erradicarlos. Entonces, es un, es un intervencionismo de forma ecocéntrica para preservar el ecosistema, ¿no? Y tenemos este tipo, de, este caso me, me fascina, también es en Australia, eh, el caso del intervencionismo usocéntrico, donde resulta ser que iba a haber una helada en Australia. Se sabía de esta helada, entonces pareciera ser que por efectos del cambio climático la colonia de pingüinos no iba a poder subir a la helada en Australia. Entonces hubo un señor principalmente que se puso a tejer los suetercitos para los pingüinos. Sí, hubo campañas para que los pingüinos se les pusieran a los suetercitos, después se retiraran, se mandaran a una serie como de, de refugios y cuando pasara la helada otra vez se... Se, se mandaban a la playa y hacían los sucesitos para que pudieran pasar ese invierno que iba a ser mucho más frío, que si no estaban condenados los pingüinos a morir por las bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, el último efecto del cual voy a hablar en tres, cuatro minutos es la cuestión del decrecimiento económico. Serge Latouche plantea que el decrecimiento económico tiene que estar fuertemente vinculado, bueno, con esas erras que están acá. Desde una postura ecocéntrica, Vemos, por ejemplo, el ámbito de la sustentabilidad y la sustentabilidad que va de la mano con el ambientalismo. No plantean, no critican por sí mismo el sistema económico, sino que lo legitiman. Y a veces el planteamiento central es: bueno, tenemos que seguir viajando, tenemos que seguir consumiendo, tenemos que seguir con la dinámica económica. Ya llegará el momento que la tecnología resuelva esos problemas ambientales y que por lo tanto conlleven a un mayor bienestar para los humanos y para otras especies animales. El decrecimiento no ve en ese sentido. El decrecimiento plantea el ponerle límites al sistema económico capitalista. Entonces, desde el momento que se le pone límites al sistema, a veces el decrecimiento se percibe como si fuera hay un elemento casi casi de comunismo, de socialismo, ¿no? Porque un valor altamente legitimado en el sistema económico capitalista es la libertad. Entonces, ¿cómo se le va a poner límites al sistema? Es atenta contra la misma libertad del sistema económico capitalista, ¿no? Es curioso porque el decrecimiento económico no plantea la abolición de ciertas prácticas del capital, sino que va planteando la disminución regulada, paulatina, no poco a poco, para ir estableciendo una nueva, una nueva relación de equilibrio entre los seres humanos y el planeta. En el contexto mexicano, si queremos, somos una potencia turística, pero entonces en vez de recibir 49, 43 millones de turistas un año, recibamos 39, recibamos al siguiente año 37 aunque se sigue llevando a cabo la dinámica económica, esto creo que entienden por qué se plantea como si fuera un atentado al sistema económico capitalista, ¿no? Y lo que plantea también esta práctica del decrecimiento es si seguimos con los ritmos de consumo que tenemos actualmente y pensando que la ansiedad de recursos cada vez es mayor y seguirá siendo mayor por las nuevas necesidades económicas las nuevas necesidades sociales que va teniendo la población año con año generación tras generación realmente la conservación de las otras especies animales el bienestar hacia la otra edad animal o hacia el terreno y animal y hacia los ecosistemas va a ser prácticamente imposible y solamente ahí está como esquema cuáles son algunos de los planteamientos que se derivan del decrecimiento por parte de Ser para tratar de entender este decrecimiento económico bueno pues muchísimas gracias Ahí estaremos deteniendo, ¿sí? Para, por si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues creo que estamos en la, en la disponibilidad. Muchísimas gracias, Paula, quienes nos escuchan. A ustedes muchísimas gracias por esa charla. Habíamos trabajado ya en el instituto algunas eh, ideas parecidas, así que nos alegra mucho volver a hablar de temas como el de crecimiento y demás. Vamos a mirar, tenemos muchas preguntas. Eh, profesores, así que mejor empezar pronto. Vamos a leer primero la pregunta de Eduardo. Eduardo les pregunta si podrían explicar más al respecto de los árboles de la vida. Sí, eh, sí, eh, en realidad los árboles de la vida es digamos una una manera de representar eh, pues digamos los organismos vivos eh, imaginándolos como si fueran un efectivamente un árbol y cómo se va ramificando esa vida y en la idea de una evolución cualitativamente superior eh, digamos eh, Pasar de los organismos, no sé, de los virus a las bacterias y luego de ahí al, en fin, todo, todo este camino que van siguiendo desde los animales vertebrados, los invertebrados, etcétera, y se sigue ramificando todo este proceso evolutivo y al final observamos al ser humano en la cima, ¿no? Entonces. El asunto, el efecto que tiene observar este tipo de imágenes, de eh, este tipo de tipográficas, digamos, es el efecto que tiene es justamente al final sentir que, ah, bueno, es que los seres humanos ocupamos esta posición de superioridad. Estamos, evolucionó la vida y al final ya estamos los seres humanos y ya esto es como lo último que hasta este momento conocemos. Y el problema de estos árboles de la vida es que muchas veces nos impiden ver la complejidad y todos los organismos que, digamos, que han existido desde el surgimiento de la vida en el planeta, ¿no? Y hasta este momento, y cómo han ido surgiendo diferentes especies, y que no es que una se sobreponga a la otra, en fin, sino que... Van surgiendo, van evolucionando, se van transformando, qué sé yo, pero no en una representación de que una rama es superior a la, a, a, al, digamos, a la previa, ¿no? De, de, de este, imaginando un árbol. Si me permiten, les voy a transmitir una imagen. No sé si yo tengo la posibilidad de, de compartirles una imagen. Eh, a ver. No sé si pueden ver ahí esta imagen de esta. Este es la un verdad. gráfico en donde podemos ver, este no es propiamente un árbol de la vida como he narrado, sino es una, un gráfico que les permite ver desde el surgimiento de la vida, o sea, podemos imaginar que este es el nacimiento de la tierra, por ejemplo, y a partir de aquí, cómo van surgiendo digamos, en un proceso evolutivo, cómo van surgiendo diferentes organismos y el tiempo que han ido ocupando, como en un movimiento de un reloj, ¿no? Como si fueran las manecillas de un reloj. El, aquí pueden ustedes ir viendo las bacterias, en fin, ¿no? El surgimiento de las plantas eh, y de diferentes tipos de, de plantas, los hongos, etcétera, etcétera. Y pueden ustedes ver aquí, en este proceso, eh, eh, digamos, en, el, en esta especie como de circunferencia, vemos pues todo este surgimiento de vida, ¿no? Y luego, mientras nos alejamos del centro hacia las orillas, pues la transformación que han tenido a partir del surgimiento de esa vida y los di diferentes momentos en que se han ido dando las extinciones masivas. Pero bueno. Lo que quiero mostrarles aquí es el tiempo que han tenido ha tenido la presencia de diferentes organismos en el planeta la, bueno más bien aquí lo que vemos es la cantidad de especies que hay de cada, de cada tipo de vida, por decirlo de alguna manera, pero que el ser humano está justamente aquí al final. Y es efectivamente lo último, pero esta pequeña rayita que está aquí representa al ser humano de toda, digamos, la vida existente en el planeta, ¿no? Hasta este momento, esto, la parte final de este, de esta especie de círculo, digamos, es la actualidad y hacia el interior es la, pues, desde el surgimiento de la vida y esto es lo que tenemos al final. Y el ser humano representa esto. Entonces otro tipo de gráficas, otro tipo de representar la vida, ¿no? Su evolución y el, el papel que tiene el ser humano nos hace reflexionar más, ¿no? El, la posición que tenemos e ir eliminando esta idea antropocentrista. Ahora, el ser humano, sin duda alguna, tiene un peso brutal en las decisiones de lo que pasa en el resto, en su extinción, en su transformación, en su afectación, etcétera, ¿no? Pero por lo menos eh, vale la pena reflexionar en este tipo de representaciones de la vida más allá del árbol de la vida, que nos simplifica la manera de, de, de vernos a nosotros de manera superior. No, no sé si eso sea suficiente o, o requeriría de ampliar un poco más la idea. Perfecto, ya nos informará Eduardo si tiene otra pregunta. Eh, tenemos. Una pregunta de Sebastián, eh, bastante también eh, pertinente para la discusión colombiana en este momento y lo que tiene que ver con los hipopótamos, por ejemplo, como especie invasora. Disculpe, tengo un problema de fondo. Dice, buenas noches, gracias por la presentación. La domesticación y la coevolución pueden ser vistas más allá de los marcos del animismo, teísmo, humanismo y poshumanismo. El criterio de ser sintiente puede ser más bien un argumento que refuerce la noción de especies carismáticas en la conservación, especies que por sus características son percibidas positivamente por el público y no propiamente un criterio aplicable a todas las especies. Eh, profesores, las preguntas están ahí en el chat de preguntas y respuestas. Yo las leo, pero las tienen ahí a disposición. Esa es la pregunta. Las preguntas de Sebastián son esas entonces. ¿Puedo comentar primero? Por favor. Y adelante, adelante. Bueno, primero es interesante esta pregunta: si la domesticación, la evolución puede ser en vistas más allá de estos marcos de paradigmas que tenemos. La pregunta es difícil por lo siguiente: porque estos animismo, teísmo, marismo, humanismo y pues son los paradigmas filosóficos que hasta este momento tenemos. Seguramente, si surge algún otro tipo de paradigma filosófico, se reflexionará en ese sentido la domesticación y la evolución, tal vez diferente a lo que plantea el posthumanismo, lo que plantea el humanismo, ¿no? Pero hasta este momento me cuesta trabajo en reflexionar en esto porque, pues, eso es lo que ha dominado la forma de pensar los seres humanos. Y salirnos un poco de ahí, pues, no sabemos qué viene a futuro del posthumanismo, tal vez el post-posthumanismo o alguna otra cosa, ¿no? Para reflexionar esto. La otra cosa, la otra, la otra pregunta con respecto a las especies carismáticas, a ver, generalmente la conservación... No ha tomado como referencia la idea de la sintiencia para llevar a cabo los planes de ordenamiento ecológico territorial ni los planes de conservación. ¿no? Más bien lo que ha tomado como referencia es el valor extrínseco, ese valor que se le asigna a la otra especie porque le sirve de algo al ser humano en términos culturales, en términos económicos, en términos políticos, sociales, y es lo que se ha buscado para conservar. Porque incluso podemos darnos cuenta en diferentes ejemplos que ha habido, donde curiosamente, a pesar de que son sintientes, la especie carismática es la que menos se conserva e incluso la que se mata, ¿no? No sé, me, me viene el caso, por ejemplo, de los delfines, la matanza de los delfines en Taiji. ¿Qué especie más carismática para los seres humanos que los delfines? Y sin embargo, los delfines están matando, matando, matando en un plan de conservación bastante maquiavélico bajo el argumento que los delfines comen mucho pescado, si es una conservación completamente ecocéntrica y antropocéntrica, por lo tanto hay que matarlos porque están atentando de forma directa con el alimento de los seres humanos. Claro, aquí hay elementos políticos también de por medio que tiene que ver con una postura no un imperialismo de Japón, que tiene que ver con los diferentes elementos económicos que hay para abastecer a delfines a los delfinarios, pero el argumento principal es ese. Si es curioso, pues sabe que son seres sintientes y la especie carismática a fin de cuentas es la eliminada, o lo que está pasando, repito, en España con las cotorras argentinas. El hecho de que sean cotorras y la cotorra argentina sea muy similar a la cotorra española, se dice que la cotorra, o sea, van contra las cotorras argentinas, aunque son más que carismáticas. Entonces, yo no, yo no iría por ese sentido. O sea, yo más bien creo que los planes de conservación no están en estos momentos tomando como base el argumento de la sintiencia para conservar. Porque eso implicaría, si se toma la sintiencia como la base, que no puede existir el concepto de plagas. ¿sí? Y yo creo que desde la, desde la ética ambiental, el concepto de plagas está fuertemente legitimado porque hay que disminuir individuos y ciertas poblaciones animales para conservar ese medio ambiente. No sé, Álvaro, si tú quieres comentar algo respecto a esto. Sí, yo creo que eh, iría un poco en el mismo sentido con relación a los paradigmas ¿no? de los que hablamos. Uh, yo creo que es muy difícil eh, en un momento dado. Estamos hablando de estos paradigmas que podemos apreciar en Occidente, pero que yo siento que en gran medida representan a muchas otras sociedades. ¿no? Entonces. Sí sería difícil, en este momento no se me viene a la mente como desde qué otro paradigma poder entender esa relación que el ser humano ha establecido con su otredad. Este, uh, no sé, por ejemplo, normalmente más allá de Occidente pensamos en otras sociedades, ¿no? En, en la sociedad occidental pensamos en otras sociedades que aún tienen en este momento, ¿no? que todavía existen, eh, y, eh, tienen sus propias formas de interactuar y relacionarse con otras sociedades, pero si no son, so o sea, si son sociedades recolectoras, cazadoras, básicamente aplicaría esto mismo, aunque no estuvieran en Occidente. Entonces, sí, insisto, me, me parecería difícil definirlo desde, otro, desde otra perspectiva me parece que hay una, como una preocupación en esta pregunta y creo que más adelante en el sentido de saber si cuando nosotros otorgamos un, digamos, un, un valor a, lo, a, las a la vida, sintiente una consideración moral, si lo que estamos haciendo en el fondo es una especie de digamos de generar un prejuicio en otras especies o no prejuicio, sino más allá de las especies sintientes, si las si dejamos de considerar a otras especies en su valor. Lo que debemos decir aquí es que el planteamiento es que hay una consideración moral a otros seres sintientes, así como tenemos una consideración para con nosotros y nosotras como seres humanos. Pero ello no quiere decir que otras especies sintientes, ¿no? como las plantas, por ejemplo, ecosistemas, en fin, no quiere decir que dejan de tener valor para, para nosotros y debemos ser desconsiderados y no nos deben de importar. En tanto que las plantas son el soporte, los vegetales son soporte de la vida sintiente evidentemente también para nosotros tiene un valor muy grande, ¿no? Y entonces en ese sentido, también son sujetos de nuestra consideración, aunque no una consideración moral. Eh, creo que también aquí ese es un punto importante por, por desca, descata, eh, rescatar, porque normalmente se asume que si eres defensor de la vida sintiente, es decir, de los animales eh, humanos y no humanos, ¿No? Entonces, todo lo demás no te importa y eso también es una falsedad. Entonces, eh, pues básicamente, no sé si, si quieran que entremos con la siguiente pregunta. Perfecto, muchas gracias. Eh, también Eduardo les agradece la respuesta anterior sobre los árboles de la vida. Tenemos un asistente anónimo que nos pregunta, siendo que la ética animal no es lo mismo que la ética ambiental cómo nos podemos referir al vínculo entre la destrucción de la naturaleza, manglares, polo, deforestación, por ejemplo, y la muerte que esto genera a los animales, siendo que la problemática ambiental tiene efecto directo en la naturaleza, englobando ecosistemas y animales no humanos. Y gracias. Intervengo rápidamente, este tiene que ver con lo que acabo de decir, o sea, en esta persona eh, que nos manda su comentario, hay una preocupación por si hubiera una extensión del círculo de consideración moral, ¿no? Entonces, eh, desde luego que hay una preocupación por esa vida no sintiente, ¿no? Esa vida, porque esa vida, pues evidentemente es sensible y esa vida eh, dota de toda una serie de relaciones ¿no? Con, entre la vida sintiente y la no sintiente no habla de los manglares en fin no hablamos de bosques de selvas qué sé yo pero por supuesto hay un interés fundamental por ejemplo el hecho de considerar la vida sintiente por su valor moral por ejemplo nos llevaría a pensar si debemos o no explotar a las vacas para comérnoslas o a, a las vacas, a las, eh, ¿no? Y, este, y en términos, digamos, desde el poshumanismo, desde la valoración de la sintiencia, en fin, pues por supuesto no es válido éticamente, pero tampoco es válido desde un punto de vista si lo queremos ver ecológico también, porque la apertura de nuevas áreas, ¿no? De pastizales para, para consumo de animales no, no humanos como reces. Pues es una de las causas más importantes de la destrucción de selvas, es caso muy específico del sureste mexicano, pero en toda América Latina, de la Amazonía y de muchas otras selvas en el mundo. ¿no? Es uno es una de los factores más importantes para la destrucción de la vegetación, para la apertura de pastizales, para reducir la humedad en, en estas áreas para interrumpir el ciclo hidrológico, digamos, en amplios áreas del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho que demos una otorguemos una consideración moral a los animales no humanos, digamos, también incide en una protección del, de, de, la, de los diferentes ecosistemas. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ahí no hay contradicción. No sé si tú quisieras plantear. Y no sé si en este sentido va la respuesta, creo que sí, eh, a la pregunta, pero no sé si tú quisieras ampliar algo, Jafes. Sí, yo lo que ampliaría ahí, por ejemplo, es que también hay que ser muy críticos al respecto de estos ecosistemas, en qué sentido se están dando, ¿no? Porque hay unos ecosistemas que fueron creados por el ser humano, que tienen un valor biológico importantísimo actualmente pero que la presencia de estos ecosistemas está fuertemente asociado con prácticas que implican maltrato animal. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las dehesas, que es el argumento central de muchas de las personas taurinas, el argumento es decir, el toro de Lidia y las corridas tienen que mantenerse, porque a fin de cuentas, si se acaba la corrida de toros, la dehesa desaparecía, porque no tiene razón de ser, efectivamente. Este es un elemento clarísimo de cómo se contrapone la ética ambiental con la ética animal, ¿eh? Hay un ecosistema que está ahí que se llama esa que aparte la DESA y la presencia de árboles alcornoques no son originarios del continente americano de ninguna manera. Se implementó como, una pra, como un ecosistema que tiene que ver con una cuestión de agroecología, de agrodiversidad, y ahora resulta ser que la esa tiene un valor ecosistémico importantísimo que no hay que destruir, que no hay que acabar y que se asocia con otro tipo de prácticas, ¿no? O, qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de agroecosistemas que están ahí presentes, que tienen un valor biológico fundamental, ¿no? Actualmente, porque ya son, son parte de la diversidad ecosistémica, pero que fueron creados a partir de la destrucción de los ecosistemas, ¿no? No sé, por ejemplo, me quedo pensando en el caso del bosque de eucaliptos en Australia, que fue generado por las formas que vivimos hace rato, a partir de esta destrucción de los bosques de Australia y que la especie es la única que logra sobrevivir. Entonces, también creo que tenemos que ser muy críticos al respecto en ese tipo de qué ecosistemas son los que tenemos o queremos proteger y por qué, ¿sí? ¿Por qué nos preocupan los ecosistemas en función de qué? Estoy completamente de acuerdo que ese mundo natural es parte del soporte de vida, de la, de, 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 el soporte vital de la vida sintiente, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que pensar que muchos ecosistemas fueron creados y reproducidos con una finalidad y que actualmente ya se les ha cargado ese valor biológico pues porque es lo que tenemos actualmente, ¿no? muchas gracias eh, profesores voy con la pregunta de alexander gómez desde la perspectiva de la declaración de toulon y de la, y de la declaración de la conciencia de cambridge cuál sería el impacto de consolidar estado-nación que no apliquen el ecocentrismo a través de su normativa jurídica que avale formas extractivas que destruyan paulatinamente los ecosistemas Bueno, no sé si si yo puedo comentar algo ahí, por ejemplo, lo sí. que se me viene a la mente. Primero, el reconocimiento de los derechos territoriales hacia las otras especies, por ejemplo, ¿no? O sea, eso creo que sería una, un elemento central. De hecho, en geografía se habla mucho del territorio y el territorio se percibe como una construcción plenamente antrópica. Por cierto, las otras especies también tienen territorios, son especies territoriales. Entonces, esa sería, por ejemplo, una repercusión que tendría el hecho de asimilar que las otras especies, los otros individuos también son personas, habría que transformar por completo las leyes. Es decir, bueno, es un territorio animal, un territorio humano, por lo tanto, como es territorio y como son, como lo plantea una geógrafa estadounidense, Julie Urban, y como son otras naciones, por lo tanto, no se pueden llevar a cabo prácticas que atenten contra las soberanías de esas otras naciones. Sí, es un planteamiento muy fuerte porque pues, implica otorgarles Ciudadanías, nacionalidades, soberanías, o sea, un, un elemento de carácter político a las otras especies. Pero desde un planteamiento poshumano, pues es como lo deseable, es lo que se buscaría. Gracias, Rafael. Hay un libro muy muy interesante en ese sentido de Karen Bracho que precisamente se llama más o menos como Vida Salvaje, como propietarios de la tierra. Ahí hay una discusión realmente muy amplia para sostener. Eh, Eduardo, eh, pregunta si podrían explicar de nuevo el ejemplo de los camellos que dieron en la charla. Sí, tras los incendios en Australia de hace unos cuantos años, el balance hídrico en Australia, o sea, la cantidad, la, la, la relación que existía entre el agua disponible y el agua necesaria fue negativa, o sea, disminuyó mucho la cantidad de agua disponible principalmente para los seres humanos. Entonces, como los hay muchos camellos en Australia que fueron llevados en el periodo colonial, Australia es un desierto, una parte es un desierto, los camellos utilizan como medio de transporte en la parte central de Australia, ¿no? Muchos. Entonces, el argumento que se dio es que los camellos en el desierto contribuían todavía más a la sequía. Entonces, se estableció como una política estatal que los camellos tenían que ser asesinados para que no se comprometieran los recursos hídricos para la población. Perfecto, muchas gracias. Eh, tengo dos preguntas de Oscar Sánchez, así que las voy a leer. Son la que sigue de esta que acabamos de leer y la última. Eh, y las voy a leer juntas entonces. Buenas tardes. Tengo una pregunta a partir del poshumanismo y el pensamiento ambiental. Cuando se habla del mundo vegetal, se piensa en términos de recursos, desde la agroindustria, por ejemplo. Al hablar de árboles se piensa recursos madereros, combustibles o desde otras posiciones se piensan como hogares de otros animales, pero raramente como seres para sí que también son generadores de cultura. ¿Cómo pensar entonces otras ontologías que permitan contemplar a las existencias del mundo vegetal en términos de seres para sí? Esto también lo pienso a partir del giro epistemológico vegetal que ha venido a cruzar campos entre botánica y ciencias sociales. Y sigue Oscar. En cierta medida, el antiespecismo contempla el desdibujamiento de la categoría especie, entendida como una categoría jerarquizante y disociativa a la hora de la consideración moral. Así, ¿no se desdibujarían también las barreras de lo que contemplamos como vegetal? ¿El giro vegetal como el giro animal no contribuirían a esta nueva arquitectura conceptual del poshumanismo? Bueno, el planteamiento que hace, no sé si quieras que... Hay una fuerte discusión, eh, es muy, una discusión muy acalorada, justamente en si hay una preocupación tan grande hacia los animales no humanos, ¿por qué esa preocupación tan férrea, tan fuerte, no se extiende también? a las plantas en términos de su consideración intrínseca e, y el valor de no afectar, y, o sea, de respetar sus derechos, ¿no? los derechos animales, el derecho a tener una vida, el derecho a vivirla acorde a como son las circunstancias de sus especies, etcétera, ¿no? de cada especie. Y esta discusión, sobre todo en el fondo, lo que radica es la idea de que las plantas también son sintientes, es decir, que son conscientes de lo que les causa dolor o lo que les causa placer. Y aquí en torno a esto la discusión se vuelve muy acalorada. En este momento no tengo el artículo, no sé eh, si ya si nos puedes ap ap apoyar subiendo un artículo que compartí en una red social. Sí. Artículo del año del 2020, poquito antes de la pandemia. Este, se publicó un artículo eh, justamente en torno a esta discusión para declarar desde el punto de vista científico ¿no? las discusiones que se estaban dando y se llega a la conclusión de que las eh, plantas no son sintientes. ¿no? Y, este, y yo creo que ahí debemos de posicionar el, el asunto ¿no? desde el poshumanismo. Esto, de ninguna manera, el hecho de que no sean sintientes, que no haya una conciencia de lo que les provoca dolor o placer, no quiere decir que no haya alguna especie como de, um, no, tal vez la palabra no es inteligencia, pero digo, y habría que definir cada uno de estos, de estos conceptos, pero no deberíamos de... O sea, por supuesto que consideramos que hay una serie de relaciones en las plantas, en las comunidades vegetales, en los individuos, eh, que a partir de sensibilidad, que no es sintiencia, sino sensibilidad, una serie de elementos que les permite identificar la sensibilidad, tienen determinadas reacciones cada planta de manera individual y en su relación con otra comunidad de plantas. Pero bajo ninguna circunstancia, en el, y, y, y por eso les compartimos este artículo, al final, desde la ciencia, se llega a plantear esto es sintiencia, ¿no? tal como yo lo he planteado ahora: ¿no? esta conciencia sobre qué me provoca dolor, qué me provoca placer. Ahora, vuelvo otra vez a insistir. La consideración moral y el valor intrínseco en sí mismo y el respeto de los derechos animales está por el hecho de que exista esta sintiencia. Y obviamente eh, las personas que eh, compartimos esta idea eh, y nos preocupa la sintiencia de los animales no humanos, pues éticamente somos personas veganas, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que vamos a salir al mundo a comernos todas las selvas, a comernos todos los bosques, etc. Tenemos una gran responsabilidad de hacer uso ¿no? de la vida no sintiente, este, dado que nos alimentamos de ella, digamos, de la manera más responsable y además afectando lo menos posible, ¿no? Y entonces también aquí se juega una doble moral en el sentido de que se dice, sí, los veganos, entonces lo que, lo que les interesa es destrozar la vida de los vegetales que además también son sintientes. Es, entonces, es un juego ahí perverso, pero que al final eso no nos imposibilita ¿no? a las personas, eh, digamos, antiespecistas, veganas, en no considerar el valor tan grande de los ecosistemas. Pero nuestra perspectiva va en el sentido del soporte de la vida, ¿no? De que en gran medida soportar estos ecosistemas son importantes para que esta vida sintiente también pueda desarrollarse y respetar sus derechos, ¿no? Los derechos animales. No sé si tú quieras ampliar, Jafet, esto. Sí. Y no sé si mi respuesta en cierta medida responde a estas preocupaciones, pero bueno, es lo que ahorita de momento puedo comentar. Sí, un poco va en ese sentido. A ver, se ha hablado de un giro vegetal y de las plantas como seres para sí, porque se ha difundido de una manera muy irresponsable los textos de Mancuso, que habla justamente es un libro publicado sobre cuestiones de inteligencia animal y Mancuso no tiene un mecanismo teórico metodológico muy congruente que digamos en su libro, ¿no? Y sin embargo se da por sentado porque él dice, así como argumentos, como decir, bueno, lo que pasa es que yo veo cuando le canto a mi planta que crece mejor y por lo tanto es consciente de sí misma. No. ¿sí? O sea, puede ser una cuestión perceptiva errónea por completo. Sabemos que el pensamiento empírico a veces no es del todo como suelen ser las cosas. O sea, eso en geografía lo sabemos. Si yo volteo al cielo, lo que veo que se está moviendo es el sol, no es la tierra. Ese es pensamiento empírico y no quiere decir que porque observo algo ya tiene que ser dado por pues, sentado como verdadero, ¿no? Entonces Mancuso publica su libro y a partir de ahí empieza como todo este giro vegetal. Y se ha dado una situación ahí muy complicada porque se ha tomado como si fuera, bueno, son referente, pero se ha tomado como una verdad absoluta y en todo lo que se ha encargado justamente como este artículo que se acabó de compartir, es decir, a ver, no. O sea, las plantas tienen tropismos, los tropismos quiere decir una serie de sensibilidades frente a estímulos socios con la luz con la electricidad, con el sonido, con la temperatura, pero no podemos hablar de ninguna manera de conciencia porque no hay un sistema nervioso centralizado y no hay conexiones neuronales que permitan que sea eso. ¿no? Entonces, cuando, o sea, la, cuando se habla, por ejemplo, de las plantas como sujetos que tienen intereses, que eso también parte de lo que se ha trabajado con la cuestión del antiespecismo vegetal, pues es... Ridículo pensar de que un ente que no es consciente de sí mismo, un ente que no entiende al entorno, ¿sí? pues tenga interés por sí mismos. Hay un artículo publicado también en un journal que más bien es como un manifiesto anti antiespecista donde comenta algo más o menos así, ¿no? O sea, sí estamos pensando de que las plantas, o sea, habla principalmente de tomates y jitomates, sí los jitomates. Son plantas y las plantas son seres que sienten, y, las, y los jitomates son individuos que tienen conciencia de sí mismos. Entonces, los veganos o la gente que consume jitomates está actuando antiéticamente, porque entonces, en vez de consumir una ensalada, habría que consumir un cadáver, no sé, de, de toro, porque es el sufrimiento de un animal, el cadáver de un, to, de, de, un, de un toro, frente al sufrimiento de cuatro, cinco, seis, siete jitomates que se cortaron para hacer la ensalada. Eso es súper interesante, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿y cómo puede tener interés un ente, un individuo, ¿no? o, o sea, un ser que no tiene ni siquiera conciencia de sí misma, que no tiene estos, o sea, que no actúa así de esa forma consciente frente a ese mundo exterior? Entonces, aquí creo que ha habido justamente, como dice el doctor, una confusión, ¿no? Es una confusión donde el hecho de que yo le, hay, hay algunas plantas, las conocen que son retráctiles cuando yo, la, cuando se toca la planta, que se contrae la planta y que se ha asociado como si fuera una cuestión de conciencia y no va en ese sentido. Es porque hay una serie de estímulos que hace que la planta reaccione frente a ese entorno, pero no de una forma consciente. Entonces yo pondría en la mesa de discusión este del giro vegetal en ciencias sociales, ¿sí? Porque no hay una base metodológica sólida que lo pueda respaldar ahora. Si así fuera, si así fuera y hay una conciencia y, y se demuestra, por ejemplo, de que hay un sistema nervioso central del cual no sabíamos y que son conscientes y que piensan y que tienen lenguaje y que tienen intereses y que pueden proyectar el futuro y que sueñan, no sé sea, lo que hacen los, los seres sintientes, entonces la solución es solamente comer frutos y semillas para no matar a la planta y causar el mínimo daño posible. ¿sí? Y los animales tampoco entran ahí. Profesores, muchas gracias. Eh, gracias a Oscar por la interesante pregunta. De hecho, es una, cuando hablamos de zoética, eh, la pregunta de Oscar no va en ese sentido, pero el argumento de la sentencia de las plantas es uno de los argumentos más usados para justificar la explotación animal, precisamente a partir de, como dicen los colegas, pues si cultivamos masivamente, incluso si es agroecología, tomates y lechugas, si sienten, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo con vacas y cerdos, por ejemplo? Entonces tienen consecuencias éticas muy graves, eh, como ustedes lo indican. Para quienes <laughs> siguen en la grabación, estos links que nos comparten los colegas estarán en nuestro canal de YouTube también. Y me permito también añadir a este link un link de... La conferencia que tuvimos el gusto de escuchar hace ya un tiempo de la colega de los profesores de la UNAM, Claudia Edwards, donde nos explica muy bien qué es la sentiencia animal y la diferencia entre sentiencia y sensibilidad. Gracias, Oscar, por la pregunta. Eh, tenemos. Eh, bueno, nos dice Oscar, también soy vegano y anestesista. claro, solo me surge esa duda porque recién me encontraba con ese giro vegetal. No, eh, Oscar, muchas gracias por plantearnos esa discusión y gracias por escucharnos. Andrea Giraldo. Eh, antes de eso, eh, profesores, me parece que por aquí Eduardo eh, pregunta por el artículo que acaban de mencionar, que ya Fede acaba de mencionar, si de pronto. Hay forma de compartirnos el enlace, sino con mucho gusto lo compartimos después para las personas que estén inscritas. El artículo el, lo, des, lo tenemos descargado, que es de un journal, está descargado en un PDF. Eh, ¿No tienes forma de subirlo, Jafet, aquí al...? El que compartí es el de la anestesia y las plantas, el donde se concluye de que no son seres sintientes. Pero imagino que Ajá. están pidiendo el artículo de los jitomates. Ah, okay. ¿Qué Eduardo, acláranos qué artículo, por favor, para ver si te podemos ayudar en los siguientes minutos, si no, con mucho gusto cuando eh, enviemos la información en la lista de los inscritos y luego en YouTube en la grabación. Una última pregunta, entonces, de Andrea Giraldo. Buenas tardes. ¿En qué medida podemos pensar okay. que a partir de reconocer la sentencia en los animales no humanos para disminuir su dolor ante nuestra responsabilidad ética en la domesticación, en su trato como parte del consumo humano, no sea posible alcanzar esa factibilidad de la, concesión, de la concesión de sus derechos morales. Algunos hablan desde el contrato social, pero parece que nuestro propio pacto se encuentra en cuestión ante el alcance de la desigualdad y la concentración del poder y la riqueza, y con ello la capacidad de decisión. Marta Nusbauna de La Cortina y Fabiola Leighton lo nombran, pero no me queda claro, podría contarnos al respecto. Y eh, perdónense, me había olvidado una pregunta que teníamos también y es eh, ¿de dónde surge, si usted se noticia la diferencia o, la, o por qué se usa la expresión animales, animales no humanos? Tuvimos esas dos preguntas para terminar. En lo que reflexiono la pregunta de Andrea Giraldo, Animal, sugiero la lectura de Oscar Horta eh, en defensa de los animales, se llama su, su libro, y él, eh, justamente al inicio de, de este libro, amplía eh, la definición de animales humanos y no humanos. Y en gran medida lo que hace Oscar es justamente. Tratar de romper esta idea de referirnos a los humanos y a los animales como dos entes, porque entonces ahí nosotros estamos restándole la, la parte de la animalidad, ¿no? Y consecuentemente establecemos una diferenciación eh, ontológica importante. Entonces, por de ahí la importancia de autorreconocernos como animales. Y luego ya especificar que se trata de animales humanos y no humanos. Pero recomendamos la lectura de ese, de ese libro y además este sábado eh, Oscar Horta va a dar una conferencia justamente alusiva a ese libro o se va a presentar el libro en México en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Pero además entiendo que se va a transmitir en línea. Entonces a lo mejor vale la pena también mandar la liga, porque si hay alguien que pudiera eh, explicar con mucho mayor detalle esta pregunta, yo creo que pudiera ser él, insisto, en especial con este libro. Sí, Jafet, no sé si tú quieras comentar algo más. De... Ah, estoy poniendo el, la, el, el cartelera cultural Facultad de Filosofía y Letras, por el chat, por donde se puede ver la conferencia de Oscar Orte el sábado. Ok. Ok, Perfecto. y me disculpan un segundo, colegas. Aprovecho que están hablando de Oscar Horta para contarle a las personas que están en Medellín que el profesor Horta también estará en la Universidad de Antioquia eh, presencial. Estaremos el 19 de agosto conversando con él sobre sentencia animal. Estaremos publicando en nuestras redes toda la información. Así que lo tendremos en México, lo tendremos en Medellín y vamos a poder entonces discutir mucho más sobre esto. Ahí la tenemos, Jafet. muchas gracias. Y sobre la pregunta de Andrea. Los, sí, los... de Andrea. Bueno, yo lo que entiendo, Andrea, no sé si interpreté bien, bien la, la, el planteamiento. Nosotros, como seres humanos, a lo largo de la historia, uno de los hechos que nos ha caracterizado es haber domesticado, digamos, varios animales. Y si en ese sentido nosotros ahora tenemos una responsabilidad y sobre todo muy particularmente con aquellos animales que ya sería muy difícil regresar al entorno natural. De hecho, sería un desastre puesto que ha sido nuestra responsabilidad de muchos animales este ha sido nuestra responsabilidad, digamos, tener animales que nacieron con el propio ser humano, como gatos, perros, o sea, estos no son animales, o sea, eh, no son animales que se encontraban antes en la naturaleza, fue una construcción y creación humana de una modificación de especies a partir de su, de su interacción cotidiana con el ser humano y después su introducción a la, vida, a la vida humana. Entonces, todas estas especies son una responsabilidad del ser humano, la interacción con ellas. Y de hecho, eh, pues Julie Urbanic plantea la idea de la suópolis, ¿no? Es decir, un mundo, un espacio que no sea un espacio de vida solamente para el ser humano, sino que aquellas especies que ya forman parte de las relaciones cotidianas con el ser humano, digamos, son especies que deben ser consideradas como parte de ese espacio, ¿no? De ese espacio en específico. Entonces, digamos esto como responsabilidad. Ahora. Especies domesticadas pueden in, introducirse a la naturaleza, ¿no? El planteamiento del rewilding, ¿no? De la... Es difícil definirlo porque tenemos que pensar qué especies, ¿no? Hay incluso especies, eh, no sé, eh, desde luego las especies domesticadas ya forman parte de esta vida humana y más bien el humano tiene que ser lo suficientemente sensible para saber cómo forma parte estos de, eh, cómo conforma esta suópolis cómo forma estos espacios de interacción de vida humana y no humana pero incluso sabemos perfectamente que hay especies que son típicamente identificadas como salvajes no este silvestres que han sido retiradas de su hábitat desde pues desde chicas desde bebés o ¿no? O, o a lo mejor ya más grandes fueron retiradas, por ejemplo, de sabanas, leones, en fin, y que pensaríamos que sería imposible su retorno, introducirlas a la vida salvaje, porque no han generado los comportamientos y conocimientos para sobrevivir en un mundo pues, en el que no se desarrollaron. ¿no? Entonces, ahí el ser humano también tiene la responsabilidad de dar una vida que respete sus derechos y que respete su vida no como en estos casos eh, entonces creo que con particularmente con las especies domesticadas el ser humano eh, no sé hay espacios en donde el ser humano con el simple hecho de no afectarlos eh, genera una enorme ayuda en los derechos de los animales pero hay otros casos de relaciones de especies ¿no? que extrajimos, que, eh, que tenemos en nuestro entorno, que impidieron el desarrollo de sus habilidades, ¿no? que sería imposible reintroducirlas hacia su medio natural si de repente se nos ocurre que todos los leones que, que no viven en África tienen que regresar a África. Imposible. No tienen los elementos para sobrevivir. Y es la responsabilidad humana procurar la vida y los derechos de estos animales. ¿no? Y de hecho, tendríamos que pensar si en este momento en el planeta realmente existen al 100% los espacios naturales libres de la influencia del ser humano. Parece que somos responsables directa o indirectamente de muchos. Eh, modificaciones en el entorno, ¿no? Eh, de modo tal que el intervencionismo es una alternativa para incidir y responder éticamente a esas a afectaciones. Por ejemplo, esto lo platicaba eh, la filósofa Katia Faria, ¿no? En la Antártida, cuando unos eh, eh, fotógrafos, en fin, estaban eh, reporteando la situación de la Antártida y los pingüinos, descubrieron que hubo como una especie de deslave de nieve y que los pingüinos ya no podían continuar por su camino. Entonces, incluso en este caso, por ejemplo, podría, podríamos decir, y aquí el ser humano que tuvo que ver, nada tiene que ver. Sí, pues evidentemente las afectaciones, el incremento de la temperatura, el deshielo, etcétera, incide y afecta de manera indirecta a otros seres de modo tal que el intervencionismo pues es la herramienta que tenemos para retribuir un poco a todo ello que hemos afectado. Y en este caso, al final estos fotógrafos y periodistas terminaron eh, quitando, digamos, la nieve que, está, que afectaba el curso y el, el, el tránsito de los pingüinos justamente como una forma de intervencionismo, ¿no? Eh, como ejemplo. No sé si tú quieras comentar algo, Jeff. Sí, eh, Andrea, yo creo que la cuestión de los derechos morales, a partir de la sintiencia, están presentes. O sea, yo creo que cada vez es mayor la cantidad de gente que piensa, que sabe que los animales sienten, que los animales son conscientes, que son inteligentes, ta, 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 ¿no? Sin embargo, creo que esto, como tú lo mencionas, el contrato social ha hecho que por la cuestión de la teleología, o sea, de la finalidad, como a los otros animales, haga que estos derechos no se les respeten, a pesar de que la gente sabe que son seres sintientes, a pesar de que la, la gente sabe que sufren, que padecen dolor, no sé, por ejemplo. Eh, es muy evidente que las personas que quienes experimentan con animales saben que un ratón es sintiente. Pero como ese ratón con el que están experimentando tiene la etiqueta de animal de laboratorio, esa característica de sintiencia como que queda completamente oscurecida por esta característica. El contrato social está diciendo, es un ser sintiente, sí, pero es para esto. Entonces, esa finalidad legitima muchas de las prácticas para negarles estos derechos a los animales, aunque la sintiencia esté presente. No sé, pensemos en las constituciones en las cuales se ha establecido. De que los animales son seres sintientes, y ahí está presente en la legislación, en la cuestión jurídica, el hecho de los derechos animales. Aquí en la Ciudad de México hay una ley que protege a los animales, es la ley en contra del maltrato animal. Pero como pasa con la cuestión jurídica, si en estos momentos pasara un mosquito por aquí o pasara algún insecto y yo le quito un ala, evidentemente no lo voy a hacer. Sería hasta ridículo que alguien me dijera, me llevara a la cárcel o me llevara ante el Ministerio Público para decir: Esta persona está tentando contra ese animal, contra ese ser sintiente. Porque, claro, que en esta teleología que hemos forjado hacia los animales, pues se vuelve algo ridículo el pensar que un insecto sea sintiente, porque el insecto tiene otra finalidad, tiene otra característica, ¿no? Entonces, Sí, o sea, creo que va un poco en ese sentido, o sea, lo que yo interpreto de tu pregunta, ¿no? O sea, yo creo que esos derechos morales están presentes en los animales, o sea, yo creo que no hay duda alguna que la gente tiene presente que tienen derecho a la vida, que tienen derecho a no sufrir, que tienen derecho a no padecer dolor, que tienen derecho a no, a no ser mercancía, posiblemente, pero cuando cambia la finalidad y que lo asocias como un animal de consumo, un animal de trabajo, un animal para experimentación, un animal, no se sé, plaga incluso. Se acabó por comprar por esto, esto. Pero yo creo que sí, la sintiencia tiene que ser la base y poco a poco ir extendiendo la consideración moral. Ya tenemos a los animales en su conjunto a partir de la poética. Ahora lo que falta es ir deconstruyendo estos imaginarios, estas que se tienen frente al otro animal. Mira, ejemplos que me han pasado en la, en, en, en la preparatoria, ¿no? o sea, en la educación básica. Hay videos bien interesantes, bien tiernos en internet de rescates de. Eh, murciélagos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esos, esos videos, o sea, sueltas el, el, ¿cómo se llama? La expresión de ternura. ¡Ay, oh, qué bonito está! O sea, vale la pena que vean, por ejemplo, el video de Flying Fox eating grapes, ¿no? O sea, murciélago comiendo la, la uva. Y lo que demuestra es ternura. Cuando yo se los he puesto a mis estudiantes, mis estudiantes no tienen idea en cómo se ve un murciélago, porque en su imaginario es, eso es plaga, eso es negativo, eso es malo. Y cuando muestras ese video, Resulta ser que empiezan a tener consideración moral hacia los murciélagos. Me fui enterando por un estudiante también, por ejemplo, que empezó a tener granjas de hormigas. Ahí la cuestión es, bueno, qué tan válidos es que estén en confinamiento o no. Pero incluso él me dijo: es que con lo que nos mostraste, por ejemplo, de las hormigas y los insectos, son los sintientes la mamá se emocionó con las hormigas, ya no le tiene miedo a las hormigas y empezó a generar esa consideración moral. Y tienen ahora derechos hormigas en casas, por ejemplo, estudiantes míos. ¿Qué pasó? que la sintiencia está presente, o sea se sabe que sufren, que sienten, o sea que tienen comple estructuras complejas mentales muy complejas, pero como que no se va deconstruido, como bien lo menciona el contrato social, ¿no? Entonces creo que el gran reto no es si la gente piensa o no, si son sintientes o no, eso lo sabe. El reto es deconstruir esa cuestión teológica como estoy planteando. Bien, muchas gracias, Andrea. Dar las gracias. Les había dicho que era la última pregunta, pero bueno. Tenemos unos minuticos para un último comentario que una pregunta que hace Jocelyn y es acerca de si han tenido acercamiento al abordaje de Judith Butler sobre la vulnerabilidad desde los textos sobre vidas llorables y vidas precarias y de ser así si tienen alguna opinión sobre cómo nos ayuda a abordar el tema de los animales no humanos. Muchas gracias. Yo desconozco el, el caso y el tema. Este, ya Fede y yo estamos coordinando un libro sobre relaciones eh, entre la entre el ser humano y los animales no humanos en el contexto del turismo. Y recuerdo que llegó un capítulo justamente sobre las vidas llorables y vidas precarias, pero pues no sé, eh, ahorita de momento no, no, no tengo elementos suficientes para comentar, solamente decir que cuando se publique, este, lo, pues, lo difundiremos, ¿no? Este, pero no sé si tú conoces, Jafed, al respecto. No, exactamente en particular sobre el caso de Judith Butler, sobre estos conceptos no, pero sí sobre vulnerabilidad en las vidas animales con el texto de Leslie Irving, se los pongo acá en el chat, que ya es una, es, ay no me acuso antropóloga socióloga geógrafa no pero es antropólogo antropóloga socióloga y ha trabajado el caso de los desastres y cómo las vidas animales son altamente vulnerables y no no recuerdo si habla el caso de Judith Boten en particular pero sí menciona por ejemplo cuáles fueron las vidas que lloraron las personas en el huracán Katrina por ejemplo y muchas de las vidas perdidas habían sido justamente de los animales de compañía entonces pero ese es el el, el libro búscanlo se llama feeling the Ark como llenando el arca y habla de eso, de la presencia de los animales en los desastres y lo que representó para la sociedad en ese momento. Perfecto, fueron muchas preguntas. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos a los dos colegas, a quienes nos acompañaron hoy y realizaron sus preguntas, a quienes nos están viendo por la grabación después. Les recordamos que nuestros canales están abiertos para sus preguntas también y ahí tendrán toda la información acerca de lo que sigue en este ciclo. A los profesores, a los doctores, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Nos vemos la semana entrante. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.